to save me. You caused the rain, I bought you pain, but you're the only one that could save me. Oh, save me. Please save me. You caused the rain. Recomiendo, estamos en Sumatra, en esta tradicional esquina que tiene la ciudad de Santa Fe, en Boulevard Pellegrini y Francia, donde podemos comer acá adentro refrigerados en estas temperaturas que se viven en la ciudad de Santa Fe, pero si no, en la nochecita, en lo que es el patio, con ese horno de barro que tiene para hacer pizza casera, casera, casera. Si no, estos platos elaborados, como ese entrecot santafesino, como lo que es para nuestro invitado, la bondiola Adelaida, o si no, el salmón presidente, en mi caso en particular. Todo esto muy bien acompañado por vino, por cerveza y también, lo que no podía faltar, los postres hechos de forma artesanal por los amigos aquí de Sumatra, que estamos viéndose en imágenes, para que vengan a probar entrada, plato, postre y bebida, todo aquí en Sumatra, en Boulevard Pellegrini, Francia, en este caso acompañados por Martín Ábalos, el vicepresidente que tiene el Colegio de Abogados de Santa Fe. ¿Cómo anda, Martín? ¿Qué hace, Maxi? ¿Cómo gracias anda? Por venir al programa. No, gracias a ustedes. Bueno, ya en la recta final, otra vez elecciones en el Colegio de Abogados. ¿Qué balance se hace de lo que es? Uno siempre mira, ¿no? Para los lados, para adelante, pero para atrás, de todo lo que se ha hecho en este tiempito. Sí, efectivamente el 7 de diciembre tenemos elecciones en el colegio para renovar el directorio. Y bueno, nosotros, nuestro grupo se va a presentar, vamos a tratar de obtener una reelección. Y continuar con este trabajo. Exactamente, sí. Nosotros, mira, hace muchos años ya se inició todo un proceso de transformación en el colegio. Un proceso de transformación que, por supuesto, como todo proceso de transformación, es lento, se va haciendo paso a paso, se van cambiando determinadas cuestiones, pero estamos convencidos que vamos en el camino correcto. Que nosotros, desde nuestro inicio, mi primera incursión en el colegio fue allá con Salvador Aiello, la primera gestión de Salvador, que yo fui el secretario de él. Y bueno, desde ese momento hasta ahora nos fijamos tres objetivos bien claros. Uno, que tiene que ver con las cuestiones económicas, que fue primero sanear el colegio, llegar a instancias donde podamos hacer determinado tipo de inversiones. Realizamos una inversión importante con la compra del predio en Rincón. Realizamos un montón de inversiones en materia de biblioteca, en materia de servicios jurídicos, informáticos, no solamente para el colegio, sino para las distintas delegaciones del interior. Y también nos fijamos como objetivo la cuestión académica y, por supuesto, la cuestión gremial. Es decir, esos fueron los tres objetivos que nos fijamos y que los fuimos cumpliendo de a poco, paso a paso, hasta llegar ahora, donde creemos que estamos consolidados, que tenemos un colegio saneado, que tenemos un colegio que tiene un abanico de ofertas académicas importantísimas. Y bueno, y por supuesto, desde el punto de vista gremial, creo que hemos hecho todo lo que había que hacer. Me sorprende la cantidad de actividades que han desarrollado. Las que desarrollaron, las que están desarrollando y las que todavía quedan, ya estamos llegando estamos en diciembre y siguen con las actividades, siguen realizando, yo digo, cursos, jornadas, congresos, capacitaciones, como que son incansables. Sí, mira, en materia académica, y esto te lo digo con fundamento porque lo hemos discutido en el grupo, llegamos a dar en todo este proceso de transformación que te digo, más de 1000 horas de cursos de capacitación, cursos, jornadas, charlas, mesas redondas, donde, por supuesto, a través de los distintos institutos y comisiones que tiene el colegio, y también con convenios con la Universidad Católica, con la Universidad del Litoral, se han dado muchos cursos y jornadas con este tipo de, con estas otras instituciones. También con convenios, por ejemplo, con el Registro Civil, con el Ministerio de Gobierno. Así que justamente ahora el jueves hay un curso a través de un convenio con Catastro, con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Catastro para todo el tema de los procesos sucesorios y demás.
Así que, no, es impresionante. Y tenemos proyectado más. Es decir, nuestro objetivo el año próximo, estamos en tratativa, todavía no lo tenemos definido, pero estamos en tratativa para celebrar un convenio muy importante con la Universidad de Buenos Aires. Sí, para hacer sede en nuestro colegio de algunos cursos y jornadas y posgrados que ellos dan y replicarlos acá en el interior del país. Puntualmente, el objetivo es ser un polo de representación de la universidad en el centro norte del país y traer posgrados y traer docentes de la Universidad de Buenos Aires a esta zona, siempre orientado a posgrados que no se den en la zona, que no se den en esta área del país. Así que bueno, estamos en eso, estamos afinando el convenio. Creo que vamos a firmarlo ahora antes de fin de año y hay mucha posibilidad de que el primer posgrado que demos se vincule con el derecho de las personas con discapacidad, que es un tema que es muy relevante, que tiene mucho interés, no solamente de los abogados de nuestra provincia, de Santa Fe, claro, de la zona, de la región. Sino de la región, exactamente. Es decir, la Universidad de Buenos Aires en ese caso está haciendo lo mismo con en Neuquén, y nosotros seríamos la parte norte, digamos, de que daríamos ese posgrado en esta zona. Así que en ese sentido estamos muy, muy contentos. ¿Y cómo se planifica además de esto para, a ver, yo digo, como los políticos hacen las propuestas para lo que van a hacer sus 4 años de plataforma política o de gestión, ¿qué se mentalizan ustedes cuando hacen esa reunión de la mesa ni chica ni grande, que se juntan ustedes todos lo que es el directorio, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en estos años que vienen? Sí, bueno, mira, la verdad que son muchísimas las cosas que se vinieron haciendo. Cuando nos ponemos a hacer un punteo y un relevamiento, nos sorprendemos porque nos olvidamos, obviamente. Uno va haciendo y te van quedando cosas que por ahí no la tenías presente y entonces uno dice, mirá esto, mirá lo otro. Y bueno, lo que viene tiene que ver para nosotros con la modernidad. Tiene que ver con el expediente digital, es decir, nosotros fuimos los impulsores en la provincia, tuvimos recepción del Ministerio de Gobierno en empezar a desarrollar en la provincia lo que es el expediente digital que se está usando en gran parte de los países desarrollados del mundo. No nos tenemos que ir tan lejos tampoco, es decir, en Brasil está en plena utilización desde hace 15 años el expediente digital. Así que nosotros fuimos uno de los impulsores del proyecto y uno de los objetivos que nos planteamos es seguir impulsando y poner en práctica el año que viene el expediente digital, por lo menos en algún tipo de procesos. Ese es un poco el compromiso que tenemos del gobierno. Seguramente, no tenemos duda que legislativamente también nos van a acompañar, porque la verdad que es algo que es muy productivo para los profesionales. Porque además agiliza, ¿o no?, lo que es en la tarea profesional. Agiliza, simplifica los procesos, va eliminando poco a poco el papel, va transformando... Eso que son esos expedientes, Exacto. Nosotros veíamos cómo funcionaban en Brasil, es decir, a través de videos y demás, porque por supuesto no fuimos, pero nos contaba gente especializada que vino y que va a participar en este proceso, que los juzgados, no hay gente y no hay papel. Son personas con computadoras y nada más. Entonces, obviamente ellos hace 15 años que están en esto, llevará un proceso. Pero bueno, la idea es a partir del año que viene, es decir, nosotros seguir impulsándolo y poner en práctica para algunos procesos. Y ir llevando adelante ese proceso que llevará sus años, que seguramente se agotará en nuestra próxima gestión si la gente nos elige y nos toca seguir. Pero que va a ser una rueda que se pone a rodar, que la pusimos a rodar nosotros
Con el apoyo, por supuesto, de los distintos organismos que tienen que participar en esto, del Poder Legislativo, la misma Corte Suprema de Justicia, que nos ha brindado un apoyo importante también, y que está también interesada en el tema. Y bueno, poner a rodar la pelota esta, que seguramente no va a frenar más. Entonces, además, uno con eso hasta simplificás y ya ni siquiera necesitas tener ni la computadora, porque hasta por el teléfono de celular, con un teléfono inteligente, lo haces directamente. Por teléfono. Nosotros hemos estado reunidos acá con miembros del Poder Judicial de Brasil, que mientras estaban acá decía, nosotros estamos trabajando. Y nos mostraban cómo decretaban, cómo dictaban una sentencia. Es más, uno de los jueces terminó de preparar una sentencia y la firmó y la digitalmente y la envió desde el Colegio de Abogados de Santa Fe. Entonces, esas cosas, bueno, eso es lo que viene. Otro de los objetivos que nos planteamos es lograr que el colegio sea designado como una autoridad certificadora de la firma digital. Eso es una cosa muy importante porque dentro de este proceso de digitalización se requiere también tener que cada abogado o cada miembro del Poder Judicial que le toca firmar tenga registrada una firma digital. Entonces, otro de los objetivos que nos planteamos es decir, obtener el registro de entidad certificadora de la firma digital en el Colegio de Abogados. Importante. Yo creo que son todas cosas importantes que hacen no solamente a la labor diaria de los abogados, sino a la simplificación del trabajo mismo. Sí. Mira, nosotros somos un grupo independiente que no tenemos ningún tipo de alineación política y eso creo que es lo más importante y lo que hay que destacar en lo que es la representación de los abogados. Es decir, el Colegio de Abogados no es ni más ni menos que el gremio de los abogados que ejercen la profesión todos los días, ya sea desde la actividad privada o como en representación o como representante de alguno de los organismos del Estado. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ir buscando todos los días las distintas, todas aquellas cuestiones que puedan facilitarle al abogado ejercer la profesión. Hoy por hoy es muy complejo el ejercicio profesional, es muy desgastante, entonces todo lo que pueda sumar para que el trabajo se aliviane, por supuesto que suma y es nuestra función también determinarlo. Martín, muchas gracias por estos minutos y toda la suerte para el próximo 7 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Max. Con Martín Ábalos, el vicepresidente que tiene el Colegio de Abogados de Santa Fe, que van a ser el próximo 7 de diciembre las elecciones. Así que invitamos a todos los profesionales abogados que vayan, se acerquen al colegio, que participen, que voten, que den su opinión, porque es la forma también de expresarse para lo que son los próximos comicios este 7 de diciembre en el Colegio de Abogados de Santa Fe, aquí en Sumatra. Probando estas delicias en Boulevard Pellegrini y Francia, lo recomiendo.